cómplices antes de concretar el asesinato del fiscal Marcelo Pecci que se daba el 10 de mayo pasado. En 22 días, el Ministerio Público de Colombia dio con la identidad y el paradero de los criminales que acabaron con la vida del agente fiscal Marcelo Pecci. Su investigación, precisa y pormenorizada, permitió a los investigadores conocer cada movimiento de los delincuentes, que según se sabe, pactaron el homicidio el pasado 5 de mayo. Fue así que dieron a conocer los videos que muestran cómo los asesinos y sus cómplices se movían detrás de su víctima hasta el fatídico momento del 10 de mayo pasado. Todo arranca cuando las campanas, Marisol Londoño y su hijo Cristian Camilo Monsalve, se alojan en un hotel de Cartagena y posteriormente se retiran con destino a la isla de Barú detrás de su objetivo. También se ve cuando los sicarios Wendred Carrillo y Gabriel Carlos Luis Salinas alquilan una moto acuática en la Playa Blanca con destino al hotel de Cameron. En otro video, se observan los últimos minutos de vida del fiscal Marcelo Pecci junto a su esposa Claudia Aguilera, cuando en el minuto 43 de las 9 de la mañana, aparecen los criminales a bordo de la moto esquí rumbo a la playa con su objetivo ya marcado, para posteriormente huir raudamente del sitio. Esta evidencia irrefutable sirvió para imputar a estas cuatro personas más el sindicado como el financista de la banda, Francisco Luis Correa, quien habría hecho la entrega de una suma superior al $500,000 y quien, al final de cuentas, fue el único que no aceptó los cargos en su contra. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar los cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señoría, acepto cargos. Finalmente, indique este despacho si es su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Perdóneme. No acepto los cargos, su señoría. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló que los detenidos le expresaron que varias veces perdieron el rastro del fiscal Pecci, pero que pudieron ubicarlo nuevamente gracias a las redes sociales. Entrando en el caso de Pecci, del fiscal Marcelo Pecci, yo creo que aquí hay un tema fundamental y quiero que ojalá me lo repliquen en el país con estas declaraciones que estoy dando. Publicar en redes sociales sin responsabilidad se convierte en un arma o puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Esto es muy importante, porque es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida. Eso es un mensaje no solamente para este caso, sino para todos los casos, para los menores de edad, para las personas que permanentemente creen que existen porque publican en las redes. El comandante de la policía colombiana dijo también que detrás de este crimen estaría el primer comando capital, a lo que la ministra Cecilia Pérez dijo que se están analizando varias aristas. Creo que es un caso que claramente no tiene precedentes en lo que fue la cooperación y lo que está haciendo la cooperación internacional, binacional entre Colombia y Paraguay. Y felicitar el trabajo de la policía de Colombia, del Ministerio del Interior y también de los paraguayos, los policías paraguayos que están allá, la Fiscalía Paraguaya, que está trabajando intensamente en avanzar, en cerrar esa primera etapa y en avanzar en una segunda etapa, que ya se estaría hablando de la autoría moral o intelectual. Y en este sentido sí tenemos varias aristas que se están analizando. Por eso es que el general Vargas habla de una coordinación por el PCC,
Entonces, habría que ver cómo todo gira en torno al trabajo que realizaba el doctor Marcelo Pecci. Categóricamente, aquí vemos que se podrían haber visto afectados varios grupos y bueno, habría una coordinación con el PCC por las acciones del fiscal. Además, la Fiscalía colombiana presentó la foto e identidad del sexto implicado en el crimen, Gabriel Carlos Luis Salinas, coautor del homicidio, quien aún se mantiene prófugo y por el que ya fue activado el código azul de la Interpol. Cada país requiriente, en este caso Colombia, para su legislación, este muchacho venezolano es de coautor, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es ver su grado de implicancia. Y de acuerdo a eso, el juez de la causa, respetando siempre la legislación de ese país, va a ir solicitando a través de la Interpol a la Secretaría General de Lyon, Francia. De acuerdo al nivel de participación, tiene ciertos requisitos para que uno pueda convertirse en notificaciones. 195 países compone la Interpol. En este caso, entonces, 194 lo que estaría abocado a dar más informaciones. Y de acuerdo a eso puede ir subiendo de nivel o de código, ¿verdad? Recordemos que durante la audiencia de identificación y legalización de las detenciones, uno de los capturados habría amenazado de muerte a miembros del cuerpo técnico de investigación, incluyendo al propio juez y al fiscal del caso. Los hasta ahora 5 detenidos están imputados por homicidio doloso agravado y porte ilegal de armas y se exponen a 40 años de cárcel, mientras continúan las averiguaciones para dar con los autores morales del crimen de Marcelo Pecci. Bueno, damos seguimiento a este tema porque el trabajo en conjunto tanto de la policía como de la Fiscalía Paraguaya también fue fundamental para llegar hasta este final en donde se logra la detención de estas personas. Blanca López conversó hoy con la fiscal Saprisa acerca de las investigaciones que todavía siguen en curso, ¿no es así, Blanca? Asimismo, Juan, y bueno, ya están hablando de la instalación de un protocolo en caso de situaciones de investigaciones referentes al crimen organizado y utilizar el mismo sistema que se utiliza en los casos de secuestros y así como lo hace también la policía colombiana, la fiscalía colombiana, hablar en conferencias de prensa, ya justamente para precautelar la seguridad de las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público. No obstante, pudimos acceder a hablar con la fiscal Alicia Saprisa, que en muchos casos refirió que no puede hablar de muchos temas que hacen a la investigación de la Fiscalía en Colombia, pues ellos son coadyuvantes. También echó por tierra algunas versiones, como la que supuestamente en Paraguay ya habían atentado o intentado atentar contra el fiscal Marcelo Pecci. Lo que sí sabemos es que actuaron de una manera muy coordinada, que se prepararon obviamente y de que el costo para cumplir con su cometido fue bastante elevado, ¿verdad? O sea, eso denota que no es una organización criminal transnacional cualquiera, es con bastante poderío económico como así también a nivel logístico. Bueno, esas informaciones en detalle en su momento serán brindadas. ¿Existe esa conexión mafia calabresa, PCC? Bueno, de que existiría esa conexión a nivel general, manejamos que sí, pero que habría con el objetivo del tráfico de drogas, pero eso conectado de una manera directa con el caso de Pecci no podemos afirmar. Acá tenemos que tener en cuenta que Marcelo Pecci llevaba un montón de causas, muchas de ellas muy complejas, no solo causas abiertas con respecto a lo que es narcotráfico, sino que también tráfico de armas y causas también de pedidos de cooperación internacional en varios países. Trabajábamos mucho en conjunto, así que nada queda descartado y todo está siendo analizado. Obviamente hay hipótesis que se van reforzando y otras van descartándose. Llegaron a confirmar que sí estuvieron chequeando el Instagram de la viuda. Bueno, esas son afirmaciones que hizo el fiscal general de Colombia. Particularmente nosotros acá vamos a reservarnos esa opinión, ya que fueron ellos los que
recibieron esa información. Nosotros, una vez que tengamos, como ya dije, un reporte oficial, estaríamos en condiciones de afirmar si eso fue así o no. Pero preferimos reservarnos en ese sentido, opinar al respecto. Bueno, en relación a lo que decía, reiteramos que ayer hablaban de que existió ya un previo intento de atentado contra el fiscal Marcelo Pecci. La propia fiscal Alicia Saprissa, hoy, que sería la adjunta en la unidad especializada contra el crimen organizado, desestimó lo que decían en Colombia, que no hay evidencias al respecto. En tanto, efectivos policiales ya prefieren guardar silencio porque empieza la fase 2 de rastrear a los autores morales, a los mandantes del crimen de Marcelo Pecci, que podría ser una especie de anuncio para otros fiscales u otras autoridades del mundo, para quienes decidan atacar al crimen organizado y al narcotráfico. Así mismo, Blanca. Bueno, estamos muy pendientes del desarrollo de esta fase 2 de investigación, que obviamente va a abarcar a muchas aristas en lo que concierne al crimen organizado.